every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. La verdad, una vez más aquí en esta ciudad hermosa de Necochea, en AINE, y por supuesto con dos lanzamientos nuevos de la mano de Liderma. Siempre Liderma trae novedades. Realmente, primero quiero comenzar a hablar de algo muy, pero muy novedoso en el mercado cosmético. Somos pioneros en un nuevo concepto de protección sin ser una pantalla. Estoy presentando el Lumi Prevent, emulsión y loción. Voy a explicar un poquito para que se pueda entender de qué se trata este producto tan novedoso. Es una emulsión y loción que tiene una composición muy compleja que nos permite la protección de los rayos infrarrojos y de la luz visible. ¿Ustedes anteriormente escucharon hablar de la protección de infrarrojos y luz visible? No, seguramente no, porque justamente por eso dije que somos pioneros en este nuevo concepto. No es un protector. ¿Por qué tanta importancia? Nosotros estamos expuestos constantemente a ondas electromagnéticas, a radiaciones que generan estas ondas electromagnéticas. Lo que hacen puntualmente es generar sustancias nocivas que van dañando a las células y aceleran el proceso de envejecimiento de la piel. Cuando hablo de envejecimiento de la piel, me refiero a aumento de la flacidez, a una pigmentación no pareja en la piel, a la aparición de arrugas. Entonces, utilizando este tipo de productos, lo que vamos a hacer puntualmente es aumentar la protección. Por eso dije, no es una pantalla. Vamos a aumentar la protección a las cuales, a estas cosas que estamos constantemente expuestas, no solamente a través de la luz natural, sino también de lo que pasa puertas adentro. El contacto con las computadoras, con todo lo que sea la luz artificial, con todo lo que está dentro de una casa. Cuando nosotros hablamos de luz visible y de rayos infrarrojos, la luz visible es lo que nos permite ver, y los rayos infrarrojos son los que generan calor, pero no todos los rayos infrarrojos son iguales. Hay rayos infrarrojos A, B y C. Los B y C son los que nos dan ese golpe de calor, los que nos producen eritema. Pero hay un tipo de rayos infrarrojos, que son los A, que llegan hasta la profundidad de la piel, digamos hasta la hipodermis, y causan un calor seco, generando, que no lo percibimos obviamente, generando justamente más sustancias nocivas. Y este producto trata puntualmente la protección de estos rayos que generan esas sustancias nocivas. Así que bueno, es un producto fácil de usar, se incorpora a la rutina diaria indicada por la profesional. Lo pueden usar los hombres, lo pueden usar las mujeres embarazadas, los niños que están tan expuestos. ¿Qué van a usar? ¿Loción o emulsión? Eso va a quedar a criterio de la profesional, de acuerdo al biotipo, de acuerdo a la comodidad. Los dos productos tienen su composición central, está dada por determinados activos que se adaptan a los cambios climáticos. Quiero nombrar un activo que es muy novedoso, que es el Thermopilus, que se saca de la bahía de Guaymas, en el Golfo de California. Es un activo marino que justamente tiene esa particularidad. Se adapta y se activa a los cambios climáticos. Me refiero al calor, al frío, a los climas controlados como los aires acondicionados. Entonces, realmente, ¿por qué no usar si estamos hablando de la protección de la piel? ¿Por qué no usar si estamos hablando de la salud de la piel? Nada más y nada menos. También potenciando el efecto en muchos momentos de las personas que tienen que su problemática es la pigmentación, y sobre todo aquí en Necochea, que están tan expuestos al aire libre. Un día
que uno quiera ir a caminar por la playa, ya de por sí va a usar el protector, pero también incorporar algo que también nos va a proteger de determinadas radiaciones de las cuales anteriormente no estaban contempladas. Así que bueno, ¿qué más puedo agregar? Deben consultar con su profesional, Liderma siempre trayendo las últimas novedades al mercado y siempre pensando en la salud de la piel. Muchas gracias.